Programa recreativo. Y desde ya comienza Gerencia para Todos, una nueva visión del mundo de los negocios, porque hoy día los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos con Rafael Nieves por 88.1 FM. Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en su sección Conexión Internacional, va a realizar una interesante conversación con el doctor Stéphane Frechet, quien es director de Campus France, organización dedicada al tema de la educación y que está representada en nuestro país, por supuesto, por la Embajada de Francia aquí en Venezuela. Bienvenido, doctor Frechet. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros en nuestro programa tenemos especial interés en transmitir toda la información posible sobre las oportunidades internacionales de estudios, sobre todo estudios universitarios de pregrado y posgrado. Por eso nos interesa la información que tiene para toda Venezuela la Embajada de Francia a través del portal venezuela.campusfrance.org. Quisiéramos conocer la misión de Campus France en Venezuela. Bueno, Campus France es una oficina que depende del Ministerio de Educación y del Ministerio de Relaciones Exteriores francés. Y su misión es orientar, ayudar y acoger a todos aquellos que desean proseguir estudios superiores en Francia, tanto a nivel de pregrado, posgrado como doctorado. Y la relación entre las universidades francesas y venezolanas. Estamos, como dijo usted, ubicados en la Embajada de Francia, la Mercedes, porque dependemos efectivamente del servicio exterior del gobierno francés. Y la información está disponible en www.venezuela.campusfrance.org. Ahí está toda la información, ¿correcto? Totalmente. Relativa a cómo tener acceso a estas oportunidades de estudio. Yo quiero hacer énfasis también, doctor Frechet, en el hecho de los requisitos. Una persona que, por ejemplo, aquí en Venezuela es bachiller y quiere explorar las posibilidades de estudios universitarios en Francia, ¿qué requisitos debe tener para poder aplicar a estas oportunidades? Bueno, gracias por hacer la pregunta, porque el ingreso a pregrado o a licenciatura en Francia es un llamado que se lleva a cabo muy, muy cercanamente. A partir del 1 de noviembre, en nuestra página web, estará en línea la convocatoria para ingresar en pregrado de septiembre de 2017, y ese proceso se lleva a cabo el 1 de noviembre al 20 de enero. Es muy sencillo. El bachillerato venezolano está reconocido. Basta con legalizarlo y traducirlo, legalizarlo, apostillarlo y traducirlo, así como las notas. Puede incluso aplicar a aquel estudiante que está cursando quinto año. En este caso tendrá que legalizar las notas de primer a cuarto año y el primer trimestre o quinto año y las notas también. O sea, puede aplicar el que está bachiller ya o el que está cursando el bachillerato en quinto año. Es muy sencilla la aplicación. Y el otro requisito, que es la suficiencia en el idioma francés. Sí. Todo estudiante venezolano que quiere ingresar a la universidad entra con las mismas condiciones que un estudiante francés. Con el bachillerato legalizado y traducido basta para ingresar. La única diferencia respecto al estudiante francés es que quizás no hable el idioma. Entonces tiene que probar que tiene un conocimiento de idioma suficiente como para seguir las clases. Lo que se llama requisito indispensable es el nivel que se llama B2, que es un diploma que se puede otorgar a través de la Alianza Francesa, perdón, y que es que determina el nivel de idioma del estudiante venezolano. Si no tiene ese nivel B2, nosotros organizamos a principios de febrero, la primera semana de febrero, una prueba que determinará si el estudiante tiene sí o no el nivel de idioma requerido para seguir la clase. Pero lo ideal es que acuda a la Alianza Francesa y realice los cursos suficientes para luego presentar esa prueba
B2, que es una prueba que administra también el gobierno francés, ¿correcto? Sí, es una prueba oficial del Estado francés. Es un diploma, además. Es un diploma. Cuando el estudiante pasa la prueba A1, A2, B1, B2, son diplomas como el bachillerato, que son validados de por vida y que certifica un conocimiento de idioma tanto para desenvolverse en la vida diaria, estudiar en Francia o incluso trabajar en una empresa francoparlante. O sea, son diplomas que son muy importantes porque a lo largo de la vida puede ser utilizado en varias oportunidades. Excelente. Vamos a continuar luego de la siguiente pausa conversando con el doctor Stéphane Frechet. Él es representante de venezuela.campusfrance.org, organización educativa de la Embajada de Francia en Venezuela. Ya regresamos. Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos, con Rafael Nieves.